Explícame. ¡Se siente la algarabía! Hay un público joven aquí. Estudiantes también. No, pero espérense, no diga nada. Un momento, un momento, no diga nada, porque siempre. señores, nosotros estamos felices. Escucharon la algarabía, además que tenemos aquí sangre nueva, sangre joven, que Ay, nos inyecta sí, esa sí. adrenalina. Pero es que estamos celebrando, porque tras unas semanas de merecidas vacaciones, nos Tres. acompaña otra vez, <laughs> uh. además, Guay. Vea, vea, La más No, no, no. Eh, la más querida. Oh. Me preguntaban todos los días por usted en la calle. Ajá. Todos los días nos escribían que dónde está María Estela <laughs> que hace falta. ¡Llegó! ¡Bienvenida, María Estela! Gracias, bienvenida. Gracias. No no, ustedes me hacían muchísima no falta. falta, todos. Todos, Diana, Faride, tú, sí. todos ustedes también y sobre todo ustedes, por supuesto. Pero he de confesar que estaba feliz. Descanso. Estaba feliz y me tocaba. Yo nunca había cogido solamente una vez en estos 12 años, son 12 ya, 12 es lo que vamos a cumplir, ¿verdad? Eh, eh, ahora, en julio. Eh, en estos 12 años solamente una vez había cogido tres semanas. Wow. En eh, los 12 años. O sea que y eh, me hizo mucho bien, pero quiero decir que yo. la la primera semana no veía el programa, pero de vez en cuando lo chequeaba. Quiero felicitar a mis compañeras porque hicieron un trabajo extraordinario y a mi equipo de producción también que trabajó eh, en una forma muy asertiva, muy efectiva durante cada día. Yo estaba monitoreando, nosotros tenemos un chat y uno sí, sí. siempre está de alguna manera entre ellos, pero yo quise soltar las riendas y debo decir que me sentí tan orgullosa y tan feliz soltando esas riendas y viendo que el programa seguía tan bien. Porque todas ustedes hicieron un trabajo tan bueno que para qué yo estoy aquí. Ay, 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 no. No, espérese, no diga eso, no. no. Qué, qué bueno que descansó y que regresó. Mira, ya todavía usted. no hay manera de que me diga tú. Yo ay, que a eso a es un problema para mí. Ustedes me entienden, ¿verdad? Es, que es muy inteligente, María Cela, en irte eh, en este momento, porque ya tú sabes que se acercan unas semanas de mucho ajetreo político en la República Dominicana, claro. muchas noticias, un, bueno, no hay traspaso de mando porque es el mismo presidente, pero va a haber cambios en el gabinete. Wey, wey, wey. Reforma <laughs> constitucional, reforma fiscal. Ay, ey, lo que bueno, se viene por ahí es demasiado sabes, intenso. Diana. Entonces, ahora tú vienes con pilas nuevas. Exacto. Y tú sabes que yo tenía que hacerlo para aprovechar a Faride también, porque después del 16 de agosto, nosotros no. <laughs> ella hoy, como llegó de viaje, la pobre, está destruida, pero mañana va a venir aquí sí. porque va a estar Ismael Serrano, el gran artista, cantautor, compositor español. Va a estar mañana en esta noche, María Celia, y ella fan, so, va a estar aquí mañana, pero a partir del 16 de agosto no vamos a contar con ella. Y tú estás en Canadá y la pobre Nai no la podía dejar absolutamente sola, o sea que todo fue muy fríamente calculado. Y enhorabuena y bienvenida a toda la gente que nos está siguiendo en este momento. Gracias de corazón por todas las preguntas y todo porque ahí se si eh, había un interés colectivo. Sí, no nos ha pasado nada. Mucha gente pensó que sí. me podía haber pasado algo, que yo estaba muy enferma, que estaba interna. Todo está bien, todo está perfecto. <laughs> María se la estaba viviendo. viviendo Ahora la vida. llegué con un tino, <laughs> llegué con un tino porque claro, yo no mandé a que pasara lo que pasó el sábado en los Estados Unidos, pero llegué justo para comentarlo. Así es que nos vamos con la Diana inmediatamente, que hay mucho de qué hablar. Adelante. Bueno, precisamente, María Cela y Nairobi, Estados Unidos y el mundo todavía están conmocionados con ese atentado que ocurrió el pasado sábado en un meeting en Pensilvania del expresidente Donald Trump, donde fue herido en una oreja por la bala de un jovencito que se apostó sobre el techo de una edificación cercana y disparó en dirección al expresidente hiriéndolo. pero afortunadamente el expresidente el ex donald trump, pues salió con una herida menor, una herida en su oreja. y al principio hubo muchas especulaciones de si había sido un montaje. si no había sido un montaje, queda claro ya que el atentado fue real, que lo que ocurrió fue real, claro, que lo que señores. vio todo el mundo y que se ha repetido esa imagen una y otra vez en todos los medios de comunicación, eh, efectivamente ocurrió y que ese jovencito disparó eh, hacia ah, es. ese grupo de personas, pero en dirección específicamente donde estaba el expresidente. Y aún se desconocen los motivos que llevaron a este joven, a Matthew Crook, a cometer este atentado. Pero vamos viendo algunas de las imágenes que fueron eh, más icónicas, esa foto que es de un fotógrafo del, del New York Times que sin duda alguna ha hecho historia. Esa, esa foto probablemente esté en el pool para ganar el premio Pulitzer sí. este año. Sí. Porque eh, es una imagen que dice tantas cosas al mismo tiempo. Está el presidente ensangrentado, pero con el puño arriba, con la sí. bandera de los Estados Unidos ondeando detrás. Y habla de lo rápido que el expresidente se recompuso y se dio cuenta de la importancia del momento que él estaba viviendo y cómo una imagen vale más que mil palabras. Y él sabía que tenía que dar una imagen de fortaleza sí. en ese momento y supo, supo reaccionar. Ante lo que estaba ocurriendo. Sí, claro, ya, ahora se cierran muchísimas perdóname críticas sobre ahí. los dispositivos de seguridad, el servicio secreto, sí. de por qué esto llegó a pasar. ¿Cómo es posible que ese muchachito llegara hasta ese techo donde llegó y pudiera atentar contra el presidente como lo hizo? Sí, eh, perdóname que haga el inciso, porque eh, hablando tú de esa imagen y del de fight for Fight, fight. Antes de poner Thomas Crook, por favor, quiten la imagen del muchachito. Son 20 años, es un niño. Eh, eh, esa es fight, fight, fight. Peleen, peleen, peleen. Con ese rostro de enfrentando la adversidad, enfrentando a los enemigos que me quieren derribar, que me quieren eliminar. Eh, el periodista lo escuchamos del New York Times contar cómo fue que él vivió ese momento cuando él se dio cuenta de la importancia que tenía, cómo él subió la cámara y todo el mundo lo podía ver en las imágenes luego que se repitieron infinidad de veces. Abajo, pegándose de la tarima completamente, él estaba a pocos metros y cómo él se. Ah, míralas ahí. Cómo él sube la cámara porque eh, pues le estaban eh, obstruyendo la visión del presidente y lo tomó en el suelo siendo aplastado. Y en el día de hoy el presidente Trump concedió una entrevista para el Washington Post donde dijo que se dio cuenta en el momento, como la gente le ha dicho, lo icónica que es la fotografía, que sí, que es una fotografía icónica, porque lo que él quería era seguir hablando, pero el servicio secreto no lo dejó. Eh, pero él lo que quería era, ya una vez comprobado que no había sido atravesado por una bala en, en el cuerpo, sino en la oreja, que él quería seguir hablando con la gente. O sea, Trump es así de testarudo. Yo ponía en ese momento eh, la fotografía diciendo que, aparte de que iba a ser una foto histórica recordada, sobre todo una foto que, que enfrenta la violencia que se vive en un país donde las armas se venden en cualquier lugar, en cualquier esquina y a cualquier precio. Porque ese arma que tenía ese chico, el AR-15, que es una semiautomática, es un fusil eh, que llega a una distancia de más de 150 metros, y él estaba a 120 metros apostado en el techo de ese edificio, ese arma se vende, señores, en todas partes. Y, y a cualquier, no se la vendieron por supuesto a él, fue a su papá, pero. Pero se la, se la podrían haber vendido a él. Se la él, él haber tenía vendido. derecho a haber comprado. Hay armas arma, de que en 10,99. Estados Unidos, prácticamente todo el mundo puede comprar. A 10,99 dólares, a 20 y pico de dólares, mm -hmm. a 30 y pico, a 50. O sea, de verdad es que es asombroso que, que se asombren ellos de que pasen estas cosas cuando cualquiera puede portar un arma y llevarle, incluso un fusil como ese o un rifle. No sé cómo se le llamará llevarla visiblemente sin que nadie haga nada. Lo que tú decías del servicio secreto, que a mí me gustaría, antes de hablar del servicio secreto y del cuestionamiento que se le hizo a la reacción tardía, porque tenemos todo eso, es hablar del muchacho. Tú decías que todavía no se sabía la motivación, si había actuado solo. Si sí, había algo detrás. Porque él no dejó hasta rastro. Hasta ahora no han identificado a más nadie solo a él. Él no dejó rastro en redes sociales. Sí, la información preliminar del FBI dice que creen que actuó solo hasta el momento. Él no dejó ningún rastro en redes sociales, no dejó ninguna carta. Un chico de 20 años eh, de Bethel Park, una un suburbio a una hora de Butler, mm. que fue Butler, Pensilvania, es uno de los estados, de los 50 estados de Estados Unidos. Eh, eh, el chico manejó durante una hora y no solamente eh, hizo lo que hizo, sino que se encontraron municiones y químicos en su carro y en su casa. El papá está siendo interrogado en este momento eh, desde ese día, desde ese mismo día, desde que lo pudieron identificar con el ADN porque él no portaba ninguna identificación. Pero ya sabemos que es un chico de 20 años que estudió, eh, que era muy buen estudiante, que sufrió acoso escolar que lo tenían marginado porque era un chico extraño físicamente, pero además muy inteligente, que era un solitario. Y tú sabes que en, lo, en las secundarias, en los colegios, en Estados Unidos, en las escuelas, hay mucho bullying, en todas partes, pero en Estados Unidos son famosos por el bullying. Y era víctima de bullying. Ahora, decir que por el bullying, este chico, el resentimiento, él hizo esto, es, es demasiado lanzado. Decir que fueron los demócratas, como se ha escuchado, eh, los de izquierda, como dice Agustín Laje, tan venerado en este país, que ha dicho por activa y por pasiva, que fueron el, que fue la progresía, que fue los demócratas. Bueno, que fueron... él, él estaba inscrito en el Partido Republicano, claro. figura, como inscrito en el Partido <coughs> Republicano, aunque no parece tampoco que él tuviera un gran activismo ni en el Partido Demócrata, ni en el no. Republicano, ni en ningún grupo tampoco. El FBI ha dicho que no ha encontrado ningún vínculo de él con grupos extremistas, ni internacionales, ni domésticos, y las esperanzas de ellos están en que una vez logren desbloquear sus dispositivos su dispositivo móvil y otros dispositivos sí. que tenía, puedan encontrar ahí alguna pista sobre el motivo que llevó a este muchacho uh -huh. a cometer este hecho. Realmente a mí me impresionó mucho, María Cela Diana, porque en la vorágine de esta información, eh, ya ustedes han comentado cómo se dio la narración de los hechos y los elementos importantes que la gente ya está dominando desde el sábado. Pero lo que me impactó en ese momento fue la relevancia que tomó el fake news. Cómo la información. Uh -huh comenzó a desvirtuarse y a colocarse inclusive en medios tradicionales, no solamente aquí en el país, sino a nivel internacional, Uy, sí. de personas que tuvieron que rápidamente... El sábado fue el día de corran, borren. Todo el mundo borrando <laughs> información que estaban colgando los medios. Eso <laughs> era una locura, una locura lo que había el en redes sociales. El domingo fue que terminaron de borrar el video. Todavía, este... el segundo. Sí. Porque... Primero se da la información de que el tirador era un periodista que estaba en Italia, un periodista italiano, y él, incluso, italiano, inclusive dijo que va a demandar sí. a quienes colgaron ese video y difamaron su imagen. Posteriormente, la imagen de un, eh, una persona de redes sociales que se proclamó con el nombre del tirador y dijo que odiaba a Trump y que odiaba a los republicanos, y bueno. Entonces, por esto también otro video falso. El y desde video de ahí, donde el muchacho decía. Miren, este Luan". video es falso. Ese, ese es, falso es otro también, video falso. Exacto, y lo eh, publicaron varios medios. Totalmente. En el Él decía, eh, y adivinen que tienen a la, a la persona incorrecta. Tienen a la persona incorrecta. O sea, sí. o no tienen al verdadero responsable. Entonces, ¿qué pasa? Este es fake falso. news no solamente afecta la información y lo que se percibe, porque siempre hay dos o tres que se quedan con ese dato. Se le dice mil veces que no existió esa información, pero se quedan con ella y hace mucho daño, porque además comienzan a tergiversar y a crear las teorías de conspiración. conspiración. De ahí vienen. Ah, borraron esa información, pero realmente seguro es que sí. no es él, wow. es que hay otras personas detrás. Y se arman todo porque somos expertos en análisis en redes sociales. Es una cosa increíble. Entonces, esto no dejó sobre la mesa un tema que aquí en República Dominicana constantemente vemos con personas, con informaciones, el fake news, y aquí lo puso la palestra, un tema internacional, de cómo debemos ser más cuidadosos con el manejo de la información, que si no es una fuente oficial que cuelga ese dato, no debe tomarse, aunque se venga de un periódico que usted conozca, lamentablemente hay que manejarlo, y menos en esta coyuntura donde cualquier situación podía aumentar y crear un caos. Una información incorrecta puede generar un caos si es tomada y desarrollada por un gran número de personas. Entonces, esto fue importante y ya posteriormente han salido algunos videos que inclusive están utilizando inteligencia artificial, sí. recreando momentos, recreando entrevistas, recreando voces y poniendo fuera de contexto algunas informaciones. Sí. Entonces, hay que ser muy cuidadoso y más en los Estados Unidos que están ahora en una semana decisiva. Y más adelante hablaremos uh -huh. con un experto sobre el tema porque justamente ocurrió al inicio de una semana decisiva la en la de convención del partido para ser declarado ya Donald Trump como candidato, que es lo que pasará. La gente habla de que si influencia bueno. esto o no a se su se candidatura. Que él hable y bueno, noche, probablemente dentro de un, de un rato sí. Donald Trump estará dirigiéndose en esa convención republicana sí, donde además ya Ajá. ha designado quién va a ser su candidato vicepresidencial va a ser eh, JD Vance su candidato vicepresidencial un político muy joven sí. eh, senador de Ohio que va tiene apenas 39 años que saltó a la fama por un libro que son sus memorias que él escribió y que luego fue llevado a la pantalla grande de, de su vida en un suburbio pobre en el que su mamá era adicta y cómo él logró superar todas, todos esos obstáculos para convertirse en, en un joven exitoso. Y ahora es el señalado por Donald Trump. Se quedan otros con el moño hecho, como el Marcos Rubio, que sonó mucho como, Ay, sí, como el posible senador. candidato vicepresidencial de Trump. Y eso lo vamos a comentar en un momentito con José Gómez. Pero sí. volviendo al tema del sí. atentado, María Cela, sí. está ahora esa discusión sobre el tema de la seguridad, la protección y qué falló la investigación. en ese momento, uh -huh. en ese meeting. Porque cómo llegó este muchacho a tener un tiro tan limpio en Dirección limpio. hacia donde estaba el expresidente Donald Trump. Y entonces ahí, bueno, ahí hay varias responsabilidades que se señalan, porque el servicio secreto era el responsable del perímetro más cercano del Exacto. presidente. Y la policía local de Pensilvania era la responsable de, de la parte que quedaba fuera del perímetro. Y el chico estaba fuera del ah. perímetro, pero realmente en un lugar donde tenía un tiro privilegiado para poder cometer ese atentado. Así es, ahí estamos viendo las imágenes de los contra. Francotiradores. Y eran dos equipos del Servicio Secreto y dos equipos de la Policía Local. Ahí ustedes están viendo el techo donde estaban ubicados, que era a la derecha de Donald Trump, porque el tiro viene de 120 metros, sí, ahí dice 134 metros, 137, pero han habido informaciones de 120, 130, eso ha variado desde ese techo. Y eh, incluso las gradas donde se encontró sangre, que ahí no está. A ellos le llaman bleachers en inglés, las gradas donde murió porque hubo una víctima mortal, por desgracia, uh -huh. que fue un ex bombero, eh, un ex jefe de bomberos voluntarios, un hombre eh, que todo el mundo lo reconoce como un ejemplo. Para la comunidad, eh, un hombre amante de su familia. Y dijo eh, el alcalde de ese estado que murió con, como un héroe, porque murió abrazando a su familia paratero. que estaba en la actividad sí, y se exacto, avanzó sobre ella. Exacto, estaba protegiendo a su hija, según ha dicho ella, y su esposa quería que también se supiera que era un hombre eh, valiente que murió como un héroe. Esas fueron sus palabras específicamente al alcalde de Pensilvania. Ahora bien. Eh, volviendo a los contra francotiradores, se empezaron a, a tejer muchísimas teorías de que ellos permitieron, que el servicio secreto permitió que este muchacho disparara porque lo tenían en la mira. O sea, ellos estaban mirando hacia esa dirección. ¿Cómo es posible que no vieran una cabeza con un rifle que se está asomando desde un techo que ellos no barrieron? Porque eso era responsabilidad, como tú dijiste, de la policía local. Y ellos hacen eso en todas partes. Cada vez que hay un, un mitin de candidatos o de presidentes, porque el servicio secreto trabaja con todos ellos, ellos trabajan junto con las autoridades locales. Ahora, que viendo el rifle esperaran tres tiros para entonces, la, ustedes escucharon luego la descarga de varios tiros que fueron ellos asesinando, bueno, asesinando no. Matando a este muchacho, abatiendo a este joven que tenía el arma, que, le, que según Trump decía hoy en la entrevista del Post le dieron justo en el medio de la cejas. El presidente Trump está muy complacido con la sí, actuación del servicio secreto. de Servicio Tremendo trabajo. Él le ha agradecido al Servicio Secreto sí. varias veces, eh, tanto en su publicación que hizo a través de su red social, como en la entrevista que dio hoy al, al New York Post y, y la reacción que se ve ahí es casi inmediata, o sea, suenan casi al mismo tiempo los tiros que, que recibe el, 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 las gradas y donde está el presidente, que el momento en que reacciona el francotirador, todo eso se está investigando en claro, este momento y ya director, tú sabes que las redes sociales están llenas de sí, teoría de la conspiración claro, en este momento, pero, pero el yo director, creo que por eso María Cela y Nairobi, tú que hablabas de, de la prensa Nairobi, es que es tan importante el tema de la prensa responsable y la claro, prensa libre, porque mira que Donald Trump que ha criticado tanto a medios como el New York Times por ejemplo, es la foto del New York Times la que inmortaliza. Ese momento que quedará para la historia, que queda Donald Trump casi como un mártir, así con el puño en, como en un elevado. Héroe. Pero no solamente eso, sino también la fotografía donde se ve la bala pasando cerca de su cabeza, esa Esta también fotografía es del, anda fotógrafo por ahí. del New York Times. Y para mucha gente esa fotografía despejó la duda de si se trataba de un atentado real o no, porque ahí se ve la bala, el celaje de la bala. Es impresionante. Y, 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 y mira cómo tú, como cómo alguien que ha criticado tanto al New York Times, el trabajo responsable del New York Times le termina favoreciendo. Sí, el, el celaje, el mismo periodista decía, el reportero, que tiene ya más de 30 años fotografiando presidentes, decía que nunca había visto, que no se imaginaba que se había podido capturar un celaje, que eso solo lo dijeron sus compañeros. O sea, hay una foto donde se ve la bala, impresionante. Pero yo vuelvo a lo del servicio secreto. Señores, para terminar, eh, empezaron todas las teorías de que ellos permitieron que eso pasara. Fueron segundos, como dice Diana, eh, entre los tiros que tiró este muchacho. Ahora bien, sí es verdad que ellos van a tener que responder. De hecho, el director del servicio secreto está llamado a testificar en dos semanas. Por qué ocurrió? El de Pensilvania decía no entiendo cómo no pudieron evitar que él disparara, porque era el único techo que tenían enfrente ellos y ellos tienen unos teleobjetivos. Yo, bueno, los francotiradores tienen su yo no sé de eso, no sé de, no conozco ese tipo de armas, no es lo mismo que cualquier otra. Ahora bien, señores, ustedes recuerdan los que tienen cierta edad, hace 43 años el intento también de asesinato por parte de un tal Hinckley, que terminó en un hospital psiquiátrico porque era un loco que quería simplemente llamar la atención de Jodie Foster. Estuvo obsesionado con esta actriz de cine durante muchos años y quiso recrear una escena que aparece en la película Taxi Driver. Ese tipo con Ronald Reagan ese fue el atentado el último atentado importante a un presidente norteamericano en los Estados Unidos ese tipo disparó seis balas delante del Servicio Secreto que estaba ahí que incluso impactaron en los cuerpos del Secretario de Prensa de un policía en fin seis disparos antes que fuera reducido al suelo seis señores que es que esto es cuestión de segundos. Entonces, vamos a dejar de elucubrar y esperar que la investigación siga su curso.